Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcasts, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Manuel Seno Gandía y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net y allí pagar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos sean todos y todas a este su programa deportivo Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Boico y estamos en vivo en el estudio Quiquito Otero aquí en Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo entero. Y lunes 29 de agosto del año 2022, son las 6:04 de la tarde. Buen provecho los que cenan a esta hora. Gracias a todos por estar con nosotros. Carmen Enita Acevedo estuvo a las 8 de la mañana en Noticias con Café, tempranito, como todos los lunes, miércoles y viernes, arrancando el día con ustedes, hablando de lo que hay que hablar, de todo lo que ha ocurrido en el fin de semana. Presos o convictos que no quieren hablar porque tú sabes, su hermanazo, ese es su hermano. Usted no puede entender que ese es su hermanaque. No puede estar choteándolo, así es que dijo el abogado Joaquín Monserrate de Matienzo. Pero ahí estuvo Carmen Eric con toda esa información y análisis. Y también estuvo hablando de este pasado sábado 27 que estuvimos en la gala del Overseas Press Club. Ahí estuvimos, mi debut en el mundo de la prensa puertorriqueña. Fue mi primera experiencia y qué experiencia tuvimos. Allí compartimos, confraternizamos. Yo conocí a un montón de colegas que no había tenido la oportunidad de conocer. Y además estuvimos allí para la gran premiación donde Carmen Enita Acevedo no se llevó uno, sino dos importantes premios. La entrevista noticiosa y el premio especial de periodismo investigativo. Que eso es lo que propone este proyecto. A mi colega y directora y amiga Carmen Enita Acevedo Betancourt, felicidades, lo digo, se lo dije en persona, claro, se lo digo de nuevo ahora públicamente. Qué feliz me siento y qué orgulloso de ser parte de este proyecto y de estar aprendiendo en este esfuerzo. Y eso es incalculable el valor que yo estoy obteniendo y que Bonita Radio está zumbando para todos ustedes. Edgar García, el juego de Uruguay es hoy a las 6, a las 8 y 10, dice 8 y 10, Edgar, por Guapa Deporte. Vamos a hablar de eso ahora. De hecho, los temas son, vamos a hablar del baloncesto nacional, el equipo nacional masculino que tiene jueguito ahorita contra Uruguay, el equipo nacional femenino que está ya preparándose para partir a su gira de fogueo de cara al Mundial. Vamos a hablar de béisbol, también el equipo nacional U15 de béisbol que está en el Mundial allá en México. Vamos a hablar de la AA, que los Toritos de Calle lo que dieron fue mera salsa en este fin de semana. Vamos a hablar de voleibol nacional también, voleibol femenino nacional, voleibol masculino nacional. Así que hoy estamos de equipos nacionales, así que ponga su gorra de Puerto Rico, póngase bien cómoda y cómodo que vamos para adelante con todo y eso. Vamos a empezar, Benzaira, por donde van a transmitir el juego. Guapa Deportes va a ser el jueguito. Así que ponlo en la nevera. Bravo, dice la Garto Sapo. Claro, ahí está. Tuvieron todos los comentarios de ustedes, los he estado leyendo en todas las publicaciones que hicimos durante el fin de semana en relación a lo que ocurrió el sábado en el Overseas Press Club. Y la verdad que todos los comentarios de ustedes no solamente son gratificantes, son refrescantes, sino que son, motivan para uno seguir adelante y seguir creciendo. Le da cuenta a uno lo importante que es este esfuerzo. Así es que gracias a todos ustedes siempre. Déjame ver qué más han escrito por aquí, que van a las millas. María Rodríguez Caloga, como siempre, gracias. Saludos bonitos, los deportes, excelente inicio de semana, dice Edgar. El juego contra Uruguay es hoy, sí, ya Luz Calderón estaba preguntando. Sí,
Bueno, vamos para encima entonces, vamos a hablar de baloncesto nacional. Bueno, quiero empezar con dos temas primero, dos notas. Lo primero, en el programa del... Déjeme cambiar esto por acá. En el programa del viernes, que estuvo un poco accidentado, debo añadir, estuvimos hablando sobre este señor que está en pantalla. Este señor se llama Von Grisham, de los Bravos de Atlanta. Y también yo estuve hablando a principio del programa sobre el juego que tuvimos el jueves contra el equipo de Brasil en baloncesto. Y yo estaba di dos perfiles de dónde surgen las familias de Tremont Waters, que es el armador del equipo de baloncesto, y de Von Grisham, que es ese que tienen en pantalla. Yo mezclé la familia y quiero disculparme por la confusión. En el caso de Von Grisham, ese que está ahí, es que su bisabuelo es natural de Barbados y se relocalizó a Puerto Rico. Un señor de apellido Taylor, James Taylor, si no me equivoco. Bueno, James Taylor es el tío de este señor que está en pantalla. Pero natural de Barbados y se traslada a Puerto Rico, se establece en el barrio Mamey de Guaynabo y allá tiene a su familia, crea a su familia y ahí está. La mamá de Von Grisham, ese que está en pantalla, que se llama Elizabeth Taylor, y su tío o el hermano de su madre, que se llama James Taylor, que yo les estaba diciendo que evidentemente al abuelo de este jugador de béisbol, Von Grisham, le gustaba jugar con el apellido porque su mamá se llama Elizabeth Taylor y su tío se llama James Taylor. Pero quería dejar bien claro, yo lo puse en escrito en los comentarios del programa el viernes, pero quería dejar hacer esa aclaración de que la familia de ese que está en pantalla, Von Grisham, de los Bravos de Atlanta, son los que se criaron aquí y que su mamá es natural de Puerto Rico, se criaron ahí en el barrio Mamey de Guaynabo. Eventualmente ella se va para el estado de Florida, específicamente a la ciudad de Orlando, y se establece su familia allá, y allá es que nace Von Grisham. Pero Von Grisham es boricua y está disponible para el Clásico Mundial de Béisbol en marzo, así que ponga eso en la nevera. Aclarado todo eso. Bueno, volvemos para acá. La segunda nota que quiero hablar con ustedes es esta, que lo publicamos también en la página de Bonita Radio. Esa es la selección de taekwondo de combate que estuvieron por allá por Costa Rica compitiendo en un campeonato G2. G2 es el nivel de clasificación al ranking mundial. Los torneos que son G2 pues acumulan una cierta cantidad de puntos. Los G3 acumulan más puntos y los G4 son los torneos mundiales y las olimpiadas, por ejemplo. Pues este torneo fue un G2 allá en Costa Rica y ahí está nuestra selección nacional de taekwondo, que entre ellos está la nuestra Verónica Vega Bon, que es la que está aquí. Le voy a hacer zoom para que vean a Verónica portando su medalla. Ahí la voy a poner en el mismo centro. Verónica Vega Bon ganó su medalla de bronce ahí en el torneo G2 en Costa Rica. Miren, además de Verónica, quiero compartir con ustedes quiénes fueron los que tuvieron medalla en este torneo. Isabela Díaz ganó oro. Jerry Vázquez, plata. Alejandro González, plata. Saraí Sánchez, plata. Adrián Benítez, bronce. Naiska Román, que es compañera de clase mía también, Naiska Román ganó medalla de bronce. Luis de Jesús ganó bronce. La nuestra Verónica Vega Bon, nuestra directora técnica y campeona nacional, bronce. Luis Colón, bronce. Edgar Rivera, bronce. Y Keishley Santiago también, medalla de bronce. Felicidades a todos ustedes, a todos los integrantes de nuestra selección nacional, los que ganaron medalla y los que no ganaron medalla también. Gracias por su esfuerzo, gracias por su sacrificio. Y vamos para adelante. Aquí en Bonita Radio siempre estaremos pendientes a todos los atletas puertorriqueños, no importa su disciplina y cuánta gente lo consume a través de los medios tradicionales o por las redes sociales. Ahí está, esa es la selección nuestra de taekwondo. Felicidades, felicidades, felicidades. Y particularmente a la nuestra Verónica Vega Bon. Muy bien, un aplauso a todos ellos. Bueno, bravo por Lavero, directora técnica de Bonita Radio, dice Edgar García. Gracias, Edgar, por eso.
Felicidades, dice Lourdes Martínez. Mañana ya va a estar ahí ya con Carmenita Acevedo a las 11. Así que aprovechan y le suman un mensaje a Verónica felicitándola por esas medallas. Que conste que ella es la campeona nacional en su división. Así que tenemos campeones nacionales en Bonita Radio. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Vamos para adelante. Vamos para adelante que nos apelamos. Bueno, vamos para encima. Vamos a hablar del baloncesto nacional. Como saben, estamos en el medio de la cuarta ventana clasificatoria al Mundial 2023 del baloncesto masculino. Y estas son las clasificatorias, obviamente, de América, donde pertenece Puerto Rico. Ahí está el World Cup Qualifiers, las clasificatorias. Esto es una, esta imagen la tomé yo en el Clemente durante el juego del jueves contra Brasil. ¡Qué juegazo! Bueno, pues la selección de Puerto Rico hoy va contra Uruguay a las 8 y 10 de la noche por Guapa Deportes en el Antel Arena de Montevideo, Uruguay. Y este juego contra Uruguay hay que ganarlo sí o sí. ¿Por qué hay que ganarlo? Porque nosotros no podemos ganarle a Brasil, estar en la situación donde estamos y perder la oportunidad de desempatar con el equipo de Uruguay, que tiene el mismo récord que nosotros de 4 victorias y 3 derrotas. Ganarle a Uruguay nos coloca a nosotros en los primeros 3 posiciones, que son las 3 posiciones que necesitamos estar en esas primeras 3 posiciones para pasar al campeonato mundial, para clasificar. Yo les había explicado que los que van a clasificar al mundial de FIBA 2023 son los 3 mejores de cada grupo y el mejor de los cuartos lugares de cada uno de los dos grupos sería el séptimo equipo que va a representar a América en el campeonato mundial 2023. Puerto Rico ha tenido una caminata un poco complicada de subes y bajas en estas ventanas clasificatorias. Comenzamos perdiendo el primer juego, después ganamos, después perdimos con Estados Unidos, después volvimos a ganar y estuvimos en ese trajín, en el sub y baja. Finalmente pudimos pasar a esta segunda ronda de clasificatorias, que es la que estamos jugando ahora, y el juego que dimos el palo de verdad fue el jueves pasado. Y ese juego contra Brasil, que era el mejor del grupo, cuando nos encontramos, habían sido los mejores de ese grupo en las primeras rondas, pues era un juego difícil por dos razones, por varias razones. Bueno, la primera es Brasil. Y Brasil siempre, no importa el equipo que traiga, trae un equipo competitivo. Segundo, Puerto Rico traía el interrogante de las bajas que tuvo durante la semana. La baja de José Alvarado, la baja de Ian Clavel, la baja de Gary Brown. Todo eso pudo haber influido en ese desenlace. O por lo menos iba a ser una buena excusa para decir, pues no le ganamos porque tuvimos esas bajas. Puerto Rico no dejó margen para excusa. Vamos a ganar y ganaron. El equipo de Puerto Rico sacó ese juego 75-72 y debo añadir que lo hicieron viniendo de atrás. Porque el equipo de Brasil estuvo dominando el juego completo y eso lo estuvimos hablando el viernes. Pero ese es el palo que había que dar. Era el juego del jueves. Pero no podemos dejarlo caer hoy. Hoy tenemos que ganarle a Uruguay. Si nos vamos a las estadísticas, amigos y amigas de Bonita Radio, las estadísticas nos benefician. En la comparación, históricamente, Puerto Rico contra Uruguay, nosotros hemos tirado mejor de campo, ellos han tirado mejor de 3 puntos, que eso hay que velarlo, y de la línea del tiro libre también. En los rebotes, Puerto Rico sale con una leve ventaja. En los juegos anteriores, que hemos tenido con Uruguay, el 29 de noviembre del 2018 perdimos contra Uruguay 64-62. Y el 25 de febrero del 2019 le ganamos 65-61. Esto fue en las ventanas clasificatorias para el Mundial pasado. Así que en los últimos 2 juegos hemos dividido honores. No se equivoque nadie. Uruguay viene de perder aparatosamente ante el equipo de Estados Unidos 105-71. Y el mejor jugador en ese juego fue el veteranísimo Esteban Batista. Fue el mejor por el equipo de Uruguay con 14 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias. Pero que no se equivoque nadie. Si bien es cierto que Uruguay viene a jugar con nosotros ahora con el mismo récord que nosotros,
Uruguay es un equipo incómodo. Siempre ha marchado bastante bien con nosotros. Y alguien lo estuvo comentando aquí la semana pasada. Y lo comentaron también en una de las publicaciones que hicimos en las redes de Bonita Radio. El estilo de baloncesto de Uruguay es el estilo europeo. Y el estilo europeo de baloncesto es uno bien colectivo. Mucho pase, paciencia, con un excelente tiro de perímetros, particularmente la línea de tres puntos. Repito, que no se equivoque nadie, que Puerto Rico tiene un juego importante, no solamente importante esta noche, sino complicado. El equipo de Uruguay siempre ha machado bien con Puerto Rico. Puede haber perdido por 40 puntos como perdió el jueves y nosotros haber ganado. Pero esto es un juego distinto. Además, que Puerto Rico no va a tener la ventaja de la cancha local que tuvo el jueves. Que no hubo duda, yo estuve allí, que hizo bien para Puerto Rico. La algarabía y la energía que se estaba transmitiendo ayudó a ese equipo local a sacar ese juego. No van a tener esa ventaja hoy. Lo único que no es ventaja es que ambos equipos tuvieron que hacer el viaje a Uruguay. Uruguay jugó en Las Vegas contra Estados Unidos el jueves y tuvo que hacer el mismo viaje que hicimos nosotros, quizás más largo, para llegar entonces a Uruguay, a su país, y jugar contra nosotros hoy. Sí, pero dicho eso, si tanto es y complicado para nosotros, para ellos también es complicado, porque Puerto Rico siempre ha sido un equipo que les ha hecho un juego grande y que puede ganarle, le ha ganado más de las veces que ha perdido. Puerto Rico tiene que crear más puntos de los turnovers. Puerto Rico va con un equipo que vimos el jueves bien defensivo. Nelson Colón, dirigente, Pachi Cruz, dirigente, se enfocan en la defensa, y lo vimos con el equipo de Brasil, que si cuando Puerto Rico no metía la bola, mantuvimos a Brasil al alcance nuestro defendiendo. Uruguay va a ver un equipo en cuanto a la defensa un poquito más agresivo. Yo les estaba diciendo ayer que Puerto Rico, cuando juega defensa bajo Nelson Colón, tengo que subrayar eso, juega una defensa alegre, juega una defensa como si tuvieran la bola en las manos, y eso es bien positivo. Uruguay tiene que enfrentar a una defensa de Puerto Rico complicada. Tenemos varios jugadores que ahora van allá, que fueron una revelación grande en este último juego. Bueno, la gran revelación fue el señor Tremont Waters. Este señor tomó control el jueves en el juego y pudo haber sido la razón por la cual ganamos. La razón por la cual ganamos, repito, no fue uno, fue colectivamente la defensa de Puerto Rico. Y que cuando Tremont Waters dijo, dame la bola que voy para adelante, fue para adelante, se le dio el espacio, se le dio la confianza, y él la tomó y cogió la bola y corrió con ella. Y ahí están los resultados. Puerto Rico le ganó a Brasil por esa razón. Así es que tenemos que tener en cuenta el juego complicado, porque al igual que nosotros, Uruguay tiene que ganar sí o sí hoy para colocarse en esas primeras tres posiciones. Si no, se le complica el panorama al equipo que pierda. Puerto Rico no puede perder el juego de hoy. La oportunidad de clasificar al Mundial está en nuestras manos. Hoy tenemos que ganar ese juego y tenemos que ir a jugar el juego lindo que hicimos, que no fue precioso, no fue bello, fue un juego lindo. Tenemos que jugar o lindo, o precioso, o bello, hoy en Uruguay, y sacar ese juego como sé que lo podemos hacer. Puerto Rico tiene que crear más puntos de los turnovers que cree hoy. Déjenme ponerle una imagen en lo que les digo esta parte. Puerto Rico tiene que hacer más puntos en fast breaks. Tenemos que correr con la bola. Tenemos las piernas, tenemos la juventud. Eso es una de las ventajas que tenemos. Tenemos un equipo joven, que ese que está de espalda, Javier Mojica, el mayor del equipo y el capitán, que dicho sea de paso, hoy cumple 38 años de edad. Bueno, mañana cumple 38 años de edad. El capitán, pero el equipo es joven. Tremont Waters, George Condit, los hermanos Thompson. Ahí tenemos unas piernas bien jóvenes, un equipo que jugó bien contento el jueves y que parece ser un grupo bien acoplado, con buena química. También tienen que hacer puntos en la pintura. George Condit tiene que desplazar. A mí me encantó el juego de George Condit el jueves, particularmente en la defensa. George Condit jugó muy bien. Deben ser mejores que Uruguay saliendo del banco. Cuando el banco entre, Chris Ortiz,
los Thompson tienen que hacer el trabajo, tienen que dar minutos de calidad al equipo de Puerto Rico. Así es que este es el juego que va a haber hoy. Uruguay viene de perder, nosotros venimos de ganar, pero tenemos que ganar este juego, sí o sí. Hoy también juega Venezuela, recibe al equipo de República Dominicana, México va a estar visitando a Brasil, Canadá va a jugar en Panamá, Bahamas va a jugar en Argentina y Estados Unidos estará jugando en Colombia. Voy con los comentarios de ustedes, que veo que están por ahí. Edgar García también está. Están ahí prendidos. María Rodríguez Caroca, si era por las estadísticas, Brasil nos ganaba. Eso es verdad, sin duda alguna, pero tenemos que mirar las estadísticas y interpretar lo que podemos esperar del equipo de ellos. Yo siempre he mirado las estadísticas como una fuente de análisis, pero a la defensiva. No miremos tanto los números nuestros, vamos a mirar los números del oponente y ver en dónde es que nosotros podemos mejorar, o debimos haber sido mejores, o debimos haber tenido mejores números, porque uno puede ser mejor que el otro equipo y no necesariamente tener una buena noche o buenos juegos contra ellos particularmente. Pero sí, uno debe tomar las estadísticas en la defensiva, porque ahí es que usted sabe dónde usted tiene que mejorar. Rafael, y hay que dejarlos no utilizar jugadores grandes, anotadores profesionales, y natizarlos y si ellos quieren. La ventana de Europa muy fuerte, tipo de 7 pies tirando de 3 puntos, Rafael Torres. Es una de las cosas que yo... Mira, la semana pasada, el mismo jueves que nosotros jugamos aquí, allá está en Europa, que tienen la plantilla de equipos más grande en todas las clasificatorias. Pero mira tú, Luka Doncic metió 29 puntos. Giannis Antetokounmpo metió 40. Nikola Jokic metió 29. O sea, están todos los grandotes. Cuando digo grandotes, no solamente en tamaño. Los mejores jugadores del mundo están jugando para sus respectivos países. Y hay mucha calidad, y esa es la calidad de juego que vamos a ver en el Mundial en verano que viene. Y ahí es que vaya, vamos a jugar con toda esa gente, y todos esos jugadores van a estar allí. Así que ponga eso en la nevera. Y juega en su casa, exactamente, dice Edgar García. El yo-yo del sistema de juego de Puerto Rico hay que cambiarlo. Esta gente apenas driblea, hacen cuatro y pases y buscan el hombre abierto. Ciertamente, Rafael, el juego europeo de baloncesto es colectivo, alegre, muchos pases, siempre encuentran al tirador abierto porque están haciendo los pases y en las transiciones la bola va más rápido que las personas. Y usted está en la defensa, en lo que usted está transicionando en la defensa, ya la bola está en la mano del tirador. Por lo tanto, mientras más pases usted haga, más personas abiertas va a dejar en la cancha para poder tener un tiro cómodo. Por eso es que siempre enfrentamos problemas con equipos que juegan ese estilo bien europeo, con bien poco espectáculo, mucho fundamento de baloncesto, porque siempre tienen un hombre abierto para hacer el canasto. Y eso lo vamos a ver hoy. Confíen que vamos a ver un juego de baloncesto donde Uruguay va a tratar de imponer su estilo de juego. La clave del juego de hoy, ofensiva colectiva, mejorar el porcentaje de tiros libres de 3 puntos para mantener la defensa. México es un equipo alto y juega en sistema europeo. Colombia con su defensa se los ganó, exactamente. Hay que ser paciente, dice Edgar García. Hay que nativizar a Doolittle y a Jefferson. Hay que nativizar a un montón de gente. Carmelo Anthony podía jugar con nosotros, ya yo creo que pasó su tiempo, pero Macedonia nativizó a un gran americano, dice Rafael Torres. Eso es lo que hacen todos los equipos. Eso no es algo de Puerto Rico, pero es que hay gente que tiene unas agendas políticas también que tratan de machacar eso, o sea, con Yasmín Camacho Queen, con la propia Mónica Puig, que son las que más la mejor medalla han traído a Puerto Rico en términos de posición. Lo hacen con ella, lo van a hacer con todo, pero eso es una práctica que hacen en todos lados. ¿Sabes quién era de Jamaica? Patrick Ewing era de Jamaica, Tim Duncan era de Santa Cruz. Todas esas cosas están ahí. Todas esas cosas están. La historia está clara. Esa nacionalización de jugadores es una práctica que se ha hecho por mucho tiempo, particularmente desde que empezaron los jugadores de NBA al principio de la década del 90 a estar activos en este tipo de competencia. Así es que es una práctica y hay jugadores que están disponibles para jugar por Puerto Rico, que lo quieren hacer porque quieren representar a sus raíces. Y ahí están. Eso es algo que hablamos con Ángel López Panelli, dicho sea de paso, que es el director
del programa de baloncesto de categorías menores, el programa que nutre las selecciones nacionales. Y él ha creado un programa integrado de personas de todas las partes del mundo, particularmente de Estados Unidos, para que reporten a la Federación de Baloncesto que hay este puertorriqueño en tal categoría, en tal liga o en tal escuela superior, que es extraordinario, que es buen jugador, que podría aportar al programa. Y entonces, de esa manera, la federación hacer el contacto correspondiente y presentarle la posibilidad de estar en nuestro programa de baloncesto. Eso hay que hacerlo, y eso es lo que se está haciendo. Identificar el talento donde quiera que estén, porque Puerto Rico tiene unas particularidades poblacionales. Y sabemos que ha habido muchísimas personas que se han tenido que ir a otro sitio, y ahí están puertorriqueños haciendo patria, y ahí están sus hijos, sus nietos haciendo baloncesto, haciendo béisbol, tenis, lo que usted se le ocurra, están allí practicando. Y no hay que estar en Puerto Rico para ser parte de nuestro proyecto olímpico, proyecto deportivo. Son puertorriqueños donde quiera que sean, no importa de cuál generación sean. Mientras haya la conexión, mientras haya el puente, mientras haya el contacto cultural, el contacto de raíces, Puerto Rico tiene su programa deportivo para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. No son exclusivos para los que están acá. Así que si usted está allá en Estados Unidos y usted conoce su nieto, su hijo, su hija, el vecino, el hijo de la vecina, el nieto del que trabaja con usted, que es un atleta puertorriqueño y puertorriqueña, que sepa que en Puerto Rico pueden estar envueltos en nuestro programa. Pásenlo, ponlo en la nevera. Cierto, FIBA es una liga profesional hace años. Claro, y todos nosotros tenemos que llevar lo mejor disponible. Y cuando el que esté disponible y dispuesto a representarnos, falla es que tenemos que mandarlo. Bueno, eso fue con la selección masculina. Vamos a hablar de la selección femenina. Eso está pasando en el próximo torneo World Baseball Classic. Se están presentando noticias de beisbolistas que han mostrado interés de jugar por la isla. Vamos a empezar por el primero, antes de pasar al tema del baloncesto femenino. Perdón. Vamos a hablar del primero. Vamos a hablar del lanzador que nos ganó el Clásico Mundial pasado, Marcus Stroman. Marcus Stroman fue el pitcher que limpió a Puerto Rico en las finales del Clásico del 2017. Y ahora está disponible para jugar por nosotros. En aquel momento decidió jugar por Estados Unidos. Ahora quiere estar, está disponible por jugar por Puerto Rico. No solamente eso, mi fuente dice que no solamente quiere jugar en el Clásico Mundial, sino que está interesado en jugar el Invernal también, que sería extraordinario. Vamos entonces a... Eso es un ejemplo. El que estábamos hablando ahorita, Von Grisham, también. Hay varios jugadores que no estaban que van a estar disponibles este año, que van a jugar. Y eso pasa en todos lados. Me acuerdo que estaba Andrew Jones jugando por el equipo de Holanda en los primeros clásicos que hubo. Lo mismo hacen con Italia. Lo mismo hacen con los equipos, con todos los equipos. Están reclutando jugadores de todos lados. ¿Usted cree que Shohei Ohtani no va a jugar? Obviamente Shohei Ohtani es japonés. Debería estar en la plantilla del equipo japonés para este Clásico Mundial. Es un problema para todos los demás equipos. Pero eso es una práctica que hacen en todos los deportes donde hay este tipo de torneo y donde hay este nivel de competencia, ciertamente. Bueno, vamos entonces a pasar por al baloncesto femenino. El equipo femenino nacional ha estado practicando en estos últimos días, ya fogueando, porque se está preparando para el torneo mundial que va a ser a finales de este mes, de ese próximo mes de septiembre, particularmente desde el 22 de septiembre. El equipo ya terminó sus prácticas aquí en Puerto Rico. Estas fotos que les estoy poniendo, estas imágenes, son gracias al compañero Joseph Colón Torres, que estuvo en la práctica en el Roberto Clemente este pasado viernes. Ahí está Pamela Rosado con el balón, Carlos Calcaño, Carlos Morales y obviamente el dirigente Jerry Batista. Están preparándose, bien preparadas para esta oportunidad al mundial que van a tener en septiembre. Y quería compartir con ustedes que, como nos dijo Jerry Batista, mañana 30 de agosto, el equipo parte hacia una gira de fogueos que va a tener de cara al mundial. Primero van a ir a Serbia
Y ahí van a tener tres juegos contra la selección serbia. Después que terminen en Serbia, arrancan para Australia, ya para empezar a ambientarse en Australia. Y van a tener ahí fogueos contra Mali, Canadá y Australia. Y estaban intentando añadir un cuarto juego en los fogueos en ese país australiano. Para entonces arrancar este tipo de... mañana arrancan, debo decir, para esta gira de fogueo. Y este es el tipo de juegos que eleva el nivel de juego de las nuestras. El tener la posibilidad de poder de jugar con estas selecciones, selecciones como Serbia, selecciones como Australia, selecciones como Canadá, que son de las mejores del mundo, ese es el nivel de baloncesto que nos va a llevar, que siempre nos va a dar la oportunidad de ir al próximo nivel. Y es una cosa que hay que añadir del buen trabajo que se ha estado haciendo en el programa de baloncesto femenino. El tener la posibilidad de programar juegos, este tipo de fogueo, también habla muy bien del programa de baloncesto, de la calidad que trae y el beneficio que le puede dar a otros equipos. Equipos que están mejores que nosotros en el escalafón mundial y que tienen mejor nivel que nosotros, sin duda alguna. La confianza que hay en eso, la confianza que hay en el programa y con sus directivos. Así es que esto habla muy bien de la selección del programa de baloncesto femenino. Anoten, saquen sus calendarios, amigos y amigas, para que anoten esto. Este es el calendario. El 22 de septiembre, el primer juego de Puerto Rico en el Mundial será contra Bosnia y Herzegovina. El 23 de septiembre contra Estados Unidos, ahí está el premio. El 24 de septiembre contra Bélgica. El 25 descansamos. El 26 contra China. El 27 contra Corea. Y el 29 de septiembre son los cruces de cuarto de final. El 30 de septiembre son las semifinales. Y el 1 de octubre la final. Así que pongan en la nevera que eso es lo que le espera este mes de septiembre a nuestra selección femenina de baloncesto. Edgar está preguntando, ¿saben si van a televisar el torneo femenino aquí en Puerto Rico? Edgar, todavía no tengo no nos han dado esa información. Yo espero que sí. Esto es un torneo mundial. Y yo espero que con el mismo ímpetu que transmiten el masculino, transmitan el femenino. Este tipo de torneo tradicionalmente se ha transmitido. Y ha habido manera de ver los juegos, tanto por televisión o por enlace. Yo espero que nos anuncien pronto. Vamos a poder ver los juegos de Puerto Rico femenino a través de X Canal. Eso yo espero que pase. Tenemos que ponerle nuestra parte. Esto es algo que siempre lo hemos dicho aquí. Y donde quiera que me pare lo voy a decir. No podemos pretender que el deporte femenino tenga los mismos números de ventas si no tienen la misma exposición o no tienen la misma inversión. Para poder llegar a ese nivel tenemos que hacer de nuestros atletas figuras conocidas. Y de la manera de hacerlo es a través de programas como este, de programas e intervenciones en las redes, en los canales tradicionales, de transmitir no solamente los juegos, transmitir hasta las prácticas si es posible, hacer perfiles de las jugadoras desde bien temprano y siguiendo las que son prospectos. Esa inversión, porque eso cuesta dinero, invertir tiempo de televisión, tiempo de programación en atletas, pues tiene un costo. Pero es la única manera, hay que invertir para tener resultados. Eso hay que hacerlo y hay que ponerle nuestra parte. Y cuando digo nuestra parte, los medios tradicionales, los medios independientes y todos nosotros los fanáticos y fanáticas del deporte. Que hay que ponerle nuestra parte para que lleguen a la más cantidad de personas posible en ese esfuerzo. Oye, son las 6:37, les recuerdo amigos y amigas que estamos traídos ustedes por la cooperativa, bueno, por Buen Vecino Café primero, lo puse primero por Buen Vecino Café, ahí en la avenida Hostos en Atorrey, y por la cooperativa Zeno Gandía, solidez y futuro. Recuerden que estamos en todas nuestras plataformas digitales, iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast, que nos puede escuchar a cualquier hora y en cualquier lugar, que nos puede ver por aquí por Facebook, por nuestro canal de YouTube, vaya, suscríbase, ya lo saben, ahí estamos. Gracias a todos ustedes. Bueno, seguimos. Así es que en el baloncesto femenino, arrancan ya mañana a esa gira de fogueo, empezamos con tres jueguitos en Serbia contra el equipo serbio
Y entonces en Australia jugamos contra Mali, Canadá y Australia, preparándonos para ese torneo mundial que va a ser, arranca el 22 de septiembre. Ponlo en la nevera. Seguimos con equipos nacionales. Por ahí está María Franco, saludos. Papo Alvarado, Alberio, pues está por ahí también. Vamos entonces a seguir con las selecciones nacionales. El equipo de Puerto Rico U15, que está ya en México en el torneo mundial, otra Copa Mundial donde Puerto Rico está participando. Ha tenido ya cuatro juegos, perdón, tres juegos. Ganamos el viernes, ganamos el domingo y perdimos hoy. Pero vamos a poner todo esto en contexto. El equipo de Puerto Rico le ganó 7-0 a Venezuela el viernes. Ayer domingo le ganaron al equipo de Sudáfrica 17-1. 17-1. Y hoy tuvimos el juego contra el equipo de Estados Unidos, que venía también como nosotros invicto en tres juegos ellos. Nosotros habíamos jugado dos juegos nada más. Ellos tienen un juego más que nosotros. Nos ganaron hoy 15 carreras a 4. Ok. En ese, dicho eso, el equipo de Puerto Rico ahora juega con marca de 2-1 y va bastante bien de camino a pasar a los cruces. Mañana tienen un juego contra Guam a la 1 y 30 de la tarde. Ponlo en la nevera. 1 y 30 de la tarde. Ahí es que va a estar el equipo de Puerto Rico mañana jugando contra la selección de Guam. Sin menospreciar a nadie, Puerto Rico, por lo que he enseñado, debe ganar ese juego mañana o podría ganar ese juego mañana. Y entonces pasar con marca de 3-1 a la próxima ronda. Estados Unidos sigue invicto. Ahora tiene marca de 4 victorias sin derrota en este torneo mundial. Pero ahí están los nuestros. El equipo U15 de béisbol de Puerto Rico, que está haciendo lo suyo allá en México, en la Copa Mundial. Ahí está el futuro de Puerto Rico en el béisbol. Hablando del Clásico Mundial de Béisbol. Mira, Estados Unidos está primero en el grupo C, que es donde está Puerto Rico con marca de 4 y 0. Nosotros con marca de 3 y 1. Venezuela y Sudáfrica componen ese grupo donde estamos jugando. Nosotros le hemos ganado a todos menos a Guam, que es mañana, y a Estados Unidos. Así es que son lo que hay. Mucho éxito para ellos. Pasando entonces en el mismo tema de béisbol, pero ahora venimos para acá, para la doble A. Ahí está, la serie final. Yo les voy a decir una cosa. La doble A es el torneo superior más grande de Puerto Rico. Por bastante. 43 equipos empezaron y quedan dos. Salinas y Calley. El equipo de Salinas arrancó esta serie final. Les recuerdo que la doble A se juega en fines de semana. Empiezan los viernes y juegos hasta los domingos. Lo mismo pasa con las series semifinales y las finales. El primer fin de semana, que fue el pasado, no este que pasó ahora, el anterior, Salinas arrancó 2-0 adelante, que nadie lo esperaba. Bueno, no sé si nadie. Yo no esperaba que Salinas arrancara dos juegos adelante, dejando en cero al equipo de Calley, que es un trabuco. Así que arrancaron 2-0 adelante. Y entonces entraron a este fin de semana, que pasó ahora, con Calley teniendo que remontar esas dos derrotas. Esto es el mejor de 4 de 7 juegos. O sea, el primero que gane 4. Calley barrió los 3 juegos de este fin de semana. Barrió los primeros 3 juegos estos juegos de este fin de semana. Déjeme ponerle aquí esta imagen, porque esto aquí guarda la felicidad de los Toritos de Calley y su dirigente ahí, Juan Igor González. Los Toritos barrieron los 3 juegos del fin de semana para tomar ventaja en la serie 3 juegos a 2. Se ponen a un jueguito nada más de coronarse campeones de Puerto Rico. Le ganaron esos tres jueguitos a los Peces Voladores de Salinas, que barrieron los primeros juegos, eso del fin de semana pasado. El viernes, Calley ganó 2-0, detrás de una gran demostración del lanzador Freddy Cabrera, que lanzó el juego completo. Este señor Freddy Cabrera está invicto este año con 12-0 es su marca en el 2022. Permitió solamente 5 hits, ponchó a 7 y no dio bases por bola. Un doble de Richard González empujó una carrera para ponerlo 1-0 en la primera entrada. Y después Cristian Torres dio una roleta por tercera que empujó la segunda para el equipo de Calley en la sexta. Y así ganar ese primer jueguito del fin de semana 2-0 y ponerse 2-1 en la serie. Después el sábado ganaron 4-2. Es la primera ocasión que Salinas pierde
juego tras juego. O sea, no habían perdido dos juegos consecutivos en todo el año el equipo de Salinas. Para que vean lo importante que fue esta victoria de Calle. El lanzador zurdo Carlos Burgo lanzó 6 y 2 tercios de entrada. Ponchó a 10 pateadores de Salinas. Permitió solamente 4 hits y 2 carreras y dio solamente una base por bola. Sebastián Rodríguez fue el lanzador que cogió en la rienda después de la séptima entrada para adelante y tuvo su juego salvado en esta serie final. Y ahí los Toritos empataron la serie a 2. Y ayer domingo ganaron 6 carreras a 4 para tomar ventaja 3 a 2 en la serie final. Calle ya anotó 5 carreras en la tercera entrada. Para dar este palo y ponerse adelante 3 a 2. Este próximo juego, el juego número 6 de esta serie, que puede ser el último si gana Calle, va a ser el viernes en el Estadio Jesús María Freire de Sidra, donde está Salinas jugando como local, a las 8 de la noche. Así que ponlo en la nevera. Calle ganándole al equipo de Salinas 3 juegos a 2 después de barrer este fin de semana. Esta es imagen del juego de ayer. Barrieron este fin de semana los jueguitos que habían y ahora están a ley de uno para proclamarse campeones nacionales. No le quepa duda que Salinas puede no solamente ganar el juego del viernes, sino también, provocando ese séptimo y decisivo juego, ganar la serie. Miren, 4.000, 3.500, 5.000 personas en los estadios viendo la AA. Para los que digan que el béisbol en Puerto Rico está muerto, tienen que mirar más allá del área metropolitana en las ciudades grandes. Hay béisbol vivo en Puerto Rico y la Liga AA es la evidencia. Solamente mire para allá. Mire la Liga de Béisbol AA, que hay 43 equipos, 43 en la AA, y miren la cantidad de gente que va a esos estadios. Estadios que están en las comunidades, en los barrios. Son sitios de encuentro, de amistades, de muchos años. Personas que no se ven hace mucho se reencuentran en los estadios del béisbol AA. Ahí está el tío, el sobrino y el tío jugando. Ahí está el vecino de atrás, el vecino de la calle del frente. Ahí están los que viven en el piso de arriba y los que viven en el piso de abajo. Ahí está el pueblo de Puerto Rico en la AA. Ese es el béisbol de Puerto Rico. La liga superior más grande del país. Toritos en 7 juegos, por si se acaba el viernes. Pero si se acaba el viernes, mejor, dice Edgar García. Muy bien, muy bien. ¿Saben si va? Ah, eso ya lo había dicho. Bueno, hablando entonces de, vamos a pasar de béisbol al voleibol. Porque en el voleibol tuvimos 2 selecciones activas durante el fin de semana. El equipo femenino, la selección femenina adulta de voleibol, estuvo compitiendo en la Copa Panamericana durante el fin de semana, durante la semana. Y entonces la selección masculina está en el Mundial. Vamos a empezar con la femenina porque ya ellas terminaron su participación en la Copa Panamericana allá en México. Dicho sea de paso, en Hermosillo también, donde está la selección U15 de béisbol. Ahí están las nuestras. La selección femenina de voleibol en la Copa Panamericana allá en Hermosillo, México, tuvieron su primer juego contra Estados Unidos y perdieron en 3 sets, 25-19, 25-16, 25-22. Después jugaron con la República Dominicana, que dicho sea de paso tienen uno de los 10 mejores equipos del mundo, 25-17, 25-11, 25-18, perdieron en 3 parciales las nuestras. Después jugamos con el equipo de Perú, que trae un equipo extraordinario. Le ganamos en 5 parciales, perdimos el primero 23-25, ganamos 25-20 el segundo, perdimos el tercero 25-16, ganamos el cuarto 25-17 y el decisivo 15-12. Y después le ganaron a Costa Rica en 3 parciales, 25-12, a 14 y a 12, para pasar entonces a cuartos de final, y ahí nos encontramos con el equipo de México. Y fue un juegazo, amigos y amigas. El equipo de México nos ganó en 5 aguerridos parciales. Le ganamos el primero 25-17 y el segundo 25-19. Perdimos los primeros dos, 25-17, 25-19. Y después reaccionamos y le ganamos el cuarto 25-18, el tercero 25-18, el cuarto 25-20. Y finalmente perdimos el quinto parcial 15-12.
Después tuvimos que jugar con el equipo de Cuba en la clasificación de quinto y sexto lugar. Cuba nos quedó en cuatro parciales, ganamos el primero 25-14 y después perdimos 25-22, 25-23, 25-21 para acabar en la sexta posición en esta Copa Panamericana. Así es que a ellas, a nuestra selección nacional, muchísimas gracias y felicidades por su esfuerzo. Gracias, gracias, gracias. Hablando de las selecciones nacionales, ahora ya se conformó y lo publicaron hace 40 minutos atrás, las 14 jugadoras que van a estar activas en el Six Challenge que va a ser en República Dominicana y en la Copa Mundial que arranca también el 23 de septiembre. Así que pongan la nevera que vamos a tener al equipo femenino de baloncesto jugando en el Mundial en Australia y el equipo nacional femenino de voleibol jugando en el Mundial en Polonia. Y ahí está el equipo que nos va a representar en esos compromisos que tenemos este mes de septiembre: Natalia Valentín, Jennifer Noguera, Raimarieli Santos, que es la jugadora más valiosa de la serie final, Sara Venegas, Nomari Vélez, Karina Ocasio, Stephanie Enright, Pilar Victoria, Brittany Abercrombie, Genesis Collazo, Neila Ortiz, Diana Reyes, Paola Rojas y Alba Hernández. Así es que hay voleibol todavía para rato en este mes de septiembre. Y hablando de voleibol, pero ahora pasando al masculino, el equipo masculino de voleibol está activo desde el sábado en la Copa Mundial también en Polonia. Y ahí están los nuestros. Nos tocó jugar con el equipo de Túnez el sábado y hoy nos tocó con Serbia. El sábado perdimos en tres parciales, 25-19, 25-17, 25-20. Y hoy perdimos con el equipo serbio, 26-24, 25-21, 25-16. Cabe destacar lo siguiente. Serbia es el undécimo mejor equipo del mundo y Túnez el decimoquinto mejor del mundo. El juego que vamos a tener el miércoles contra Ucrania, miércoles 31, contra Ucrania, va a ser un juego más parejo. Si lo llevamos desde el punto de vista de ranking mundial, Ucrania está en la posición número 21, nosotros estamos en la posición número 27. Nosotros estamos jugando en el grupo A. Serbia, Túnez, Ucrania, y Puerto Rico en el grupo B. Brasil, Cuba, Japón y Qatar. En el grupo C está Polonia, que son los mejores del mundo. Estados Unidos, Bulgaria y México. En el grupo D, Francia, Eslovenia, Alemania y Camerún. Y en el grupo E, Turquía, Italia, Canadá y China. Y en el grupo F, los Países Bajos, Irán, Argentina y Egipto. Ahí está el equipo de Puerto Rico en la participando de la Copa Mundial de Voleibol que se está llevando a cabo en Polonia. Ahí están los nuestros haciendo el trabajo. Nosotros lo que tenemos que mirar es, oye, cuando ganamos es mucho mejor. Ganar siempre es extraordinario, particularmente cuando llevamos ese nombre de Puerto Rico en el pecho. Pero lo que tenemos que nosotros tener bien claro es que tenemos que, recuerden los retos que hemos tenido en los últimos años, bueno, que tenemos siempre. Pero la Federación de Voleibol de Puerto Rico ha tenido un montón de retos particulares. Y ahí están los jugadores haciendo el trabajo, porque para llegar al Mundial hubo que clasificar. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro. Y que todas estas oportunidades de jugar con este tipo de equipos, con Serbia, con Túnez, con Ucrania, si podemos jugar con equipos como Polonia, con Estados Unidos, no es otra cosa que ganancia. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro. Hay personas que confunden el decir, como fue... alguien lo comentó también en las redes sociales cuando entrevistamos aquí a Jerry Batista, que estuvimos ahí en uno de los fogueos. Y confunden cuando Jerry Batista dice, nosotros tenemos bien claro en el nivel donde estamos y en el nivel donde están las demás. Y nosotros no podemos engañarnos pensando que tenemos un equipo al mismo nivel que tiene Bélgica, que es una de las mejores del mundo, que tiene Estados Unidos, que son las mejores del mundo. No confundan el ser realista con el conformismo. Esto no es conformismo. Esto es ser honesto con el programa.
Y eso es algo que nosotros hemos visto históricamente, donde hemos pecado, particularmente con el equipo nacional de baloncesto masculino, que pensábamos que éramos de los mejores del mundo, y sí, estábamos ahí en esa batalla, pero tenemos que reconocer en el nivel que estamos. No porque le ganamos a Estados Unidos en el 2004 nos ponían el nivel del programa de ellos, no. Eso no es una realidad. La realidad es que tuvimos un gran juego y Estados Unidos no tuvo el mejor juego. Y lo que sí es realidad es que Puerto Rico demostró que puede competir con los mejores del mundo. Eso sí está bien claro. Pero no confundamos la honestidad con el conformismo. No, porque eso no es así. Lo que tenemos que tener bien claro es que todos estos esfuerzos de clasificar a los eventos más grandes, lo que nos pone en posición de jugar con los mejores. Y ahí es que se da el avance. Ahí es que se da el crecimiento. Ahí es que podemos poner en perspectiva, poner en referencia en dónde estamos versus a dónde queremos llegar con los recursos que tenemos disponibles. Porque la cuestión de los recursos es que tenemos que seguir trabajando hacia para tenerlos más accesibles, para poder tener mejor oportunidades. Eso es ser honesto, no conforme. Bueno, me voy. Yo regreso mañana a las 6 de la tarde con más acción deportiva. Ya vamos a empezar a hablar de fútbol. Yo sé que no todo el mundo le gusta, pero hay otras personas que sí lo siguen. Vamos a tener aquí a Frankie Nazario Crescioni pronto a darnos una introducción de la temporada de fútbol americano, que yo sé que hay muchos seguidores. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a hablar de cómo se va conformando el béisbol, el equipo para el Mundial de Béisbol en marzo. Se supone que pronto anuncien cuál va a ser el equipo directivo, con toda esa controversia que ha habido con lo del dirigente y quiénes no están y quiénes están en el radar. Vamos a hacer análisis mañana del juego de hoy. Así que hay mucha acción de baloncesto nacional en este mes de septiembre y eso es lo que nos va a motivar. Así que vamos para adelante. Yo los veo mañana a las 6 de la tarde. Recuerden que Carmen Genita Acevedo regresa a las 11 de la mañana en Esto es lo Último, para información y análisis. Así que no se la pierdan. Yo me voy, regreso mañana. Un abrazo grande a todos y todas. Buen provecho. Que descansen. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. Que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.